you Hola, señores, ¿cómo están? Por allá abajo andan matando moscas, creo, se escuchó algo raro. <laughs> ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué andan haciendo? Ya estamos transmitiendo en vivo para todas las redes sociales. Déjenme acomodar aquí y ahorita vamos leyendo sus comentarios. Ahorita vamos a leer todos sus comentarios, chicos. Yo estoy bien contento, chavos, bien, bien contento. Cumplimos una meta más. Oigan, qué calor está haciendo acá. Voy a tener que apagar una luz, a ver si no me veo más prieto de lo que ya soy. Déjenme, a ver. Porque sí me voy a asar un poquito. A ver, está. Sí me veo más prieto. Sí, ah, como que se apagó un poquito la luz. Ahí está. Ahí están, que me hace, no importa. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo va su lunes? Lunes, inicio de semana. Ah, ese Julio. Déjenme, otra vez que me aquí, le estaba dando clic y Julio me mandó un mensajito. Para de comenzar a transmitir también en otras redes sociales. ¿Cómo? Ahí estamos. Ya estamos. Saludos, Jaime Ábalos, ¿cómo estás? Saludos a todos los coleccionistas, José Alfredo Vidal Anaya. ¿Cómo estás, querido amigo? Muchísimas felicidades por los 300 mil. Vamos por ese millón, señores. Así es: 300 mil. Es increíble. Este ha sido de los mejores años para mi trabajo para el canal. Este una locura, 300 mil seguidores, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, les digo que ha sido un excelente año, estamos por llegar también a los, a los 100 mil en Instagram casi 100 mil seguidores en Instagram, y ya vamos a llegar a los 600 mil en Facebook entonces, pues muchas, muchas gracias, en TikTok vamos por los 500 mil, entonces dándole con todo y con mucho trabajo que es como se hacen las cosas, igual ya platicamos de eso, les platico una historia y el por qué estoy emocionado y el por qué hay que trabajar y seguir dándole con todo cuando te pican en el orgullo, te pican en el orgullo. Entonces, pues hay que darle. Miren, aquí dice Jesús Reyes, por ti comencé a coleccionar. Dale, hermanito, con todo. Hoy vamos a platicar acerca de justamente el coleccionismo de antaño y el coleccionismo de ahora, porque estaba recordando muchísimas cosas. Por alguna razón, fueron dos semanas muy pesadas para mí. Este pasé muchísimas cosas cansadas, más que nada cansadas, con mucho trabajo, exceso de trabajo. Yo también me puse muy una meta muy alta, entonces he tenido que hacer muchísimas cosas que ustedes ya van a ver en los videos, y eso me llevó a un cansancio extremo. Yo cuando estoy cansado me da por pensar cosas, entonces estuve pensando mucho en el coleccionismo de antes y en el coleccionismo de ahora, y recordé cosas que no recordaba, que ya había olvidado de cómo era coleccionar. Yo antes de coleccionar hot Wheels, coleccionaba videojuegos. Eh, cuando estaba muy chavo, quise tener una biblioteca de puros videojuegos, porque en mi casa pues, no teníamos. Yo comencé con el Atari desde chavito y e hice, hice muchas cosas para, para poder eh, tener consolas y tener videojuegos. Entonces, vamos a platicar acerca de, del coleccionismo, obviamente también de juguetes y de Hot Wheels, cómo era antes y cómo es ahora, porque... Creo que hemos olvidado muchísimas cosas, entonces vamos a platicar de eso y yo obviamente vamos a hablar pues de, de temas, a contestar sus preguntas y sobre todo a festejar 300 mil seguidores, señores, 300 mil seguidores, de verdad, muchísimas gracias. El, la red más social es este, la red social más difícil es YouTube, es muy difícil llegar a tantos números, por regular los canales se quedan entre los 100... 200, y ahí se queda muchísimo tiempo. Y ya, si logras pasar los 300, es muy probable que llegues al millón. Esperemos llegar a ese millón y tener voz en muchos lugares. Eh, vamos a leer algunos comentarios. Dice Julio César Rebollar: Toño, cuando se cansa, se enoja y se vuelve como Hulk. Sí, como el Hulk que tengo acá de arriba, ¿ya lo vieron? El nuevo, el Jumbo. Nada, creo que no. Fíjense que no me enojó, me. Yo me pongo como que raro, como que tristón, como que melancólico. No no soy mucho de enojarme. O sea, sí me llego a enojar como todos soy un ser humano, pero soy más de que me da sentimiento. Soy muy sentimental. <laughs> Dice Por acá, Luquitas, felicidades, 300 mil, vamos con todo. Jaibaba los 302 mil, ahorita ya 302 mil, qué locura, ¿no? Cuando empecé este canal hace cinco años, yo siempre me he propuesto metas grandes. Yo tengo una... una eh, una frase que me gusta mucho y es tírale al cielo para que por lo menos le des a una montaña. Entonces, siempre me propuse llegar, primero fue a los 100 y ya después fue al millón, ¿no? Así que, sé que hay antes 500 mil, 300 mil, entonces, pues vamos, ahí vamos dándole con todo. Este, trabajando muy duro, que eso es lo importante, trabajando muy duro. Hay gente que piensa que es muy fácil crear contenido y no, tiene su chiste. Y tiene trabajos, trabajo y horas de y tener ideas, cosas así. Dice: Hola, Toño, hoy algunas piezas las pongo en acrílicos. ¿Cómo le hago para que no se muevan? Yo lo que hago, hay dos maneras. Una, puedes ocupar de esto ¿sí? para que no se maltraten tanto. Esto se llama eh, eh, cinta doble cara. Y le pones ahí en, en la parte de la base y lo, lo pones. O, si no, la otra es que lo puedes urijar con alambre. Haces un hoyito al acrílico, metes el alambre y lo mueves. Otra más que le puedes poner imanes, que es la más limpia. Metes imanes en el casting de Neodinio y este. Y se lo pones en la base y también se. Y también quedan bien. Hay un tutorial que tengo ahí viejito donde viene todo eso. Chécalo. Así se llama, cómo fijar tus Codwills a la base. Luis mire, saludos desde Puerto Rico, abrazo fuerte a Puerto Rico, Jaime Méndez, felicidades, Toño, por esos trescientos mil peluches. Eh, que siga creciendo tu canal, eres la banda. Gracias, Javier. Te mando un abrazo fuerte y grande. Muchas gracias. Esto es gracias a ustedes, ¿eh? gracias a ustedes que están aquí en los en vivos, que ven los videos, que dejan un like, que comparten. Por cierto, dejen su like, chavos. Ahora sí les voy a molestar más con que dejen sus likes, porque se ha vuelto algo muy importante para el crecimiento del canal. Es, es en este orden: like, comentar y compartir. Eso me ayuda muchísimo. Y de verdad, muchísimas gracias, porque estos 300 mil no son míos, son de ustedes que me regalan. Lo más preciado que tienen que es su tiempo, que están escuchando las anécdotas de este loco. Dice JDM Tulancingo Hidalgo, saludos amigo, ve tus videos. Eh, espérenme que se me movió, se me movió. Ve tus videos desde Tulancingo Hidalgo, bendiciones. Un abrazo JDM Tulancingo José José, José Catalán. Dice, felicidades, saludos desde Guayaquí, Gua, Guatemala City. Me gustan tus videos, brother, sigue dándole con todo. Abrazo a toda la banda de Guatemala. Hoy tuve una conferencia este con alguien que me ayuda para lo del canal, que me vaya orientando y todo. Y vimos que nos ven de muchos lugares, de hecho me enseñó a ver de, de, de qué parte exactamente de la República nos ven, nos ven mucha gente de Sudamérica, de verdad, muchísimas gracias a la banda de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, de verdad, muchísimas gracias por seguirme y dejen sus comentarios, por favor, que de verdad me apoyan y también para saber, pues, mandarle saludos a alguien, ¿eh? a las personas como tal. Dice... Jotaro, Joster, antes de coleccionar Hot Wheels, coleccionaba y resolvía cubos de rugby. Ah, Leo está haciendo ahorita cubos de rugby, le gustan muchísimo, son muy buenos y, este, y te hacen pensar. Yo intenté armar un cubo de rugby y no pude, ayer domingo. Mira, acá está su cubo de Leo, <laughs> ya lo tiene armado. Y este no los colecciona, pero sí le, le gusta armarlos y se los avienta. ¿Cuál es tu récord? Dos minutos y medio. Dos minutos y medio, qué locura, ¿no? Cuando estaba chavo. Yo, a mí me tocó cuando salió el cubo de rugby y nunca lo pude hacer. Dice por acá, José Alfredo Vidal Anaya, en mi caso de niño coleccionaba estampas de autos de todos los modelos, ya que no tenía dinero para carritos físicos. Oigan, ¿cómo ven ese video de la chava que rompió el Superman, no? Ahorita me acordé por Alfredo Vidal Anaya, que este, que muchos de nosotros no teníamos dinero para esas cosas, y eso hace que hoy las quieras tener, lo que no tuviste, tal vez de niño. Pero ojo, no tiene que ver con que tengas un, ¿cómo le dicen? Un trauma, no tiene que ver con traumas, tiene que ver con algo que te gustó mucho y que quieres tener, simple y sencillamente. Y como siempre se los digo, la vida es bien cortita y es una. Disfruten lo que puedan disfrutar, siempre y cuando pues, no desbalanceen los gastos de su familia, que es lo más importante. Saludos de Guatemala. ¿Cuál estará más cara en México, la Datsun Rosa Super o el Honda Dorado Super? El, la Datsun, yo creo, ¿eh? Yo creo que la Datsun es todavía más cara. Yuli Yuli, dice Nico Mendoza, carita triste. ¿Por qué pones carita triste, Nico Mendoza? Yuli Yuli, hola, soy de Jalapa. Un abrazo, Jalapa. José Carlos Bolaño, saludos, mi buen Charlie. Qué bueno que andas por aquí, hermano. Te voy a mandar un paquetote, que vas a ver qué paquetote, amigo. Si te va a gustar lo que te va a llegar. Escuchó raro, pero no. Te quiero mandar un abrazo fuerte, Corte Carlos Molaños, y también agradecerte porque eres de las personas que me han apoyado desde hace mucho tiempo. Sabes que te quiero mucho y gracias por apoyarme siempre. Siempre estás cansado, ya sé, soldado colisiones. Fíjate que sí, yo creo voy, voy a hacer un examen si no tengo diabetes, alguna cosa de esas. ¿Sabes qué? Me despierto muy temprano y me duermo muy tarde. tengo, Mi esposa dice que tengo TDA, entonces, este, pues todo, mi, todo, todo el tiempo mi cerebro está pensando, una noche no duermo, entonces ando bien cansado siempre. Y ahorita que le estoy dando con todo, pues está cañón. Imagínense, estuve grabando videos, estuve haciendo custom, estuve editando, este, estuve eh, comprando cosas, estuve vendiendo cosas, también ya vendimos algunas cosas. Entonces sí está complicado, no me da el día. Y sobre todo mi cerebro nunca deja de pensar. Aparte estoy en una etapa de transformación. Yo creo que durante mucho tiempo... Ya hicimos cacerías, hicimos varias cosas más, y en este momento tengo que pensar a dónde evolucionar. Ya no puedo seguir haciendo lo mismo porque, pues, uno, ya hay mucha gente que lo hace y lo hace bien, y dos, quiero hacer cosas nuevas. Si te quedas mucho tiempo en tu zona de confort, tiendes a no crecer, y obviamente, si quiero llegar al millón, tengo que atraer más gente, entonces tengo que idear más contenido, y siempre el pensar desgasta mucho. De hecho, el cansancio mental está más cañón que el cansancio físico. Afortunadamente me tomé el dominguito tranquilo, ya estoy mejor. Soldado coleccionista, abrazo fuerte. Con toda la actitud, buenas noches, tuyo, desde Ciudad de México, en Villacuapa, donde vive la gente guapa. Eso es todo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Villacuapa, donde vive la gente guapa. ¿Y, dónde es? ¿Y de dónde es mi amado club, el América, ¿no? Si es de cuapa, arriba el AME. Lo más importante es dormir bien, exacto. Tienes toda la razón, y yo no duermo, Alberto Torres. Fíjense, me ando durmiendo a las doce 12, 12 y media y me despierto a las siete y media. Los domingos, que, bueno, los sábados que subo el video para el domingo, me duermo como a las tres de la mañana para que acabe el, para quedar, que quede bien el video del domingo, y el domingo me despierto a las 7 para poder estar con ustedes. Pero pues ahí vamos. H1, muchas felicidades por los trescientos mil suscriptores. sigue adelante con la buena actitud. Gracias, H1. Bienvenida, te mando un abrazo fuerte. Oscar Sáenz, soy otoño, haz más videos de Tianguis y Cacerías, son muy entretenidos y son los bases de la comunidad. Sí, ya sé que les encantan mucho los videos de Tianguis y Cacerías. Pero tengo que meter, quiero hacer más cosas, sé hacer más cosas, como los custom, como las restauraciones. Miren, lo voy a, voy a hacer este, ya estoy haciendo este, y lo voy a hacer estático. No tiene cabeza, estaba todo roto y dañado, todo maltratado. Lo dejaron todo maltrecho, así como al buen, como al buen Aldo cuando terminó con su ex. Y quiero meter ya la línea de autos. Cuando inicié con el canal, yo tenía bien en claro que tenía, que quería meter una línea de autos en escala 1 a 1, Entonces, quiero comenzar a darle. Y ya estamos con todo, eh. Ya estamos con todo. Nada más es cosa de poder organizar mejor. Dice aquí Rey Wheels, en un video de YouTube sacaste que una tienda estaba la figura de Alan Gamer. ¿Qué pasó ayer? Sí, cómo no. Esa no estaba, estaba en Liverpool. Te la recomiendo mucho, ¿eh? te la recomiendo mucho, es, es, este, es buena esa figura, está bien bonita y vale mucho la pena, es, fue en Liverpool y estaba en promoción, espero que todavía esté, dátela si te la puedes dar porque vale mucho la pena sigo leyendo acá sus comentarios, dura mil saludos desde Puerto Rico, abrazo fuerte a toda la banda tica Javier Méndez, felicidades Toño este por esos 300 mil peluches que siga creciendo tu canal, vamos con todo, Javier Mendoza con todo, con todo y les digo que esos 300 mil son gracias a ustedes gracias a que comparten los videos y si están aquí adelante eh, José José Catalán, felicidades, saludos de Guayaquil City. Me gustan tus videos, sigue adelante, creo que ya lo leímos. Vamos por acá. Uh, Matchbox Super Chase. He encontrado dos Super Chase de Matchbox y sí me gustan mucho. Dice: prueba con gotas de CBD. Nah, James Puga, eso es, eso es otra cosa. <laughs> ah, no, James Puga también parece, Fíjate que yo no padezco Insomnio, amigo. Me ayudó mucho todo lo que me pasaste, amigo. Me pasó una lista de las cosas que había que hacer para poder dormir y no sabes cómo me ayudaron. Es tan sencillo a veces como sacar el celular, celular del cuarto donde estás o no ver el celular una hora antes que te vas a dormir. Este, Eso me ayudó muchísimo. Ya no veo el celular antes de dormir. Termino, me doy un baño, me relajo, hago un poquito de meditación y me voy a dormir. El tema es que me duermo demasiado tarde. Entonces, y me paro muy temprano. Por alguna razón ya me estoy haciendo abuelito a las 7:30, ya estoy con el ojo pelón, diría mi esposa. Quiero vas a agarrar el Mercedes RLC. Sale mañana un Mercedes que está bien bonito. No estoy agarrando RLC ahorita, necesito invertir en otras cosas. Pero les digo que el siguiente año voy a comprar todos los que salgan. A ver si al ver cuántos puedo juntar. Eh, hola, ¿tienes el Honda Civic? No tengo el Honda Civic, pero sí tengo el Datsun. El Datsun Rosa. ¿Qué energía? Hola, Toño. Compré el Toyota Supra Custom convertido en Eclipse a 250 pesos. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien. Todos los Custom, cuando están bien eh, y te gustan, eh, yo creo que el precio más barato tendría que ser de 250 para arriba. Eric, Adrián, ¿ya estás hablando del tema todavía? No, ahorita empezamos a hablar del tema, mi querido Eric. Raimundo Campos Horta, hoy tengo dos óptimos, te, te doy una cabeza. Ya me estás alboreando, Raimundo. Mira, pues si las tienes, va, me late. Uy, ya se cayó algo. Conseguí esta cabecita. ¿Cómo la ven? ¿Sí le queda? Nomás se la tengo que adaptar y pintar. Miren, ahí está la cabeza. ¿Qué tal, eh? Este me costó, creo que 50 pesos, 40 pesos. La cabecita, un veintón. Pero se la tengo que pintar. Ay, papá. Sí, completaste el reto. Recuerden que son 30 días hábiles. Entonces, eh, 30 días no, eh, de videos, no son hábiles. Ahí vamos a la mitad. Vamos exactamente a la mitad ahorita. Dice: Gracias, Raimundo. Sí, te agarro la palabra, manda un mensaje por Instagram, por favor. Saludos de Río Bravo. Un abrazo a Río Bravo. Es Tamaulipas, si no me equivoco. Andy Wills, ¿cómo estás? Mi trabajador, que ya no trabajas en Walmart, ¿verdad? Mi trabajador de Hot Wheels favorito te iba a decir. ¿Cómo viste el Porsche Juca que hizo con Akira Nakai RW pisando tierras aztecas? Fue una locura. Miren, voy a dar mi punto de vista y no quiero que empiecen a decir, ¡Ah, que ya le estás dando aquí al Juca, que no sé qué! <laughs> el coche me gustó. Sí, me gustó. Obviamente, lo que hizo fue increíble porque traer a una personalidad como Akira Nakai. Akira Nakai es el dueño y es el administrador de RBW. Para que él te modifique un Porsche, tienes que hacer una fila de espera, tienes que pagarle viáticos, tienes que hacer un gasto impresionante. Y no solo eso, tiene que gustarle el proyecto. Un abrazo, Pablo del Amarillo. Tiene que gustarle el proyecto. Tiene que ser algo que de verdad él sienta que puede ser bueno o tanto. Es, es, es un artista. Y como tal, los artistas son. Exigentes, entonces, incluso él te pide que tú lo dejes fumar, ¿no? Que puedas ir fumar ahí donde estés, y te pide varias cosas. Y poderlo traer a México, creo que es el primer coche mexicano que, que hace, el primer porche mexicano que hace Akira Nakai. Entonces, el primer RW que hace Akira Nakai es, Juca le, le, le puso el mariachi. Entonces, poder hacer algo así, poder lograr algo así no cualquiera. La inversión de tiempo, de dinero, de estarlo contactando, de que te dé oportunidad de grabarlo porque creo que nunca no, no a todas las personas las deja grabar, este que esté en tu casa, eso sabe haber sido una locura. Entonces, podrás pensar o no te podrá caer bien Juca, pero mis respetos para ese compa. Creo que ha hecho grandes cosas, ya el, fue la primer leyenda mexicana, ahora es el primer la primer dueño de un Porsche RBW hecho en México, modificado en México, como le quieran decir. Entonces se ha convertido y se está convirtiendo y va camino para ser una leyenda del automovilismo, bueno, de la modificación de autos, ¿no? Si no es que ya lo es. Entonces yo lo puse ahí en mis redes sociales, todo mi respeto y admiración para este chavo porque está muy joven y nunca se ha dado por vencido. ¿Cuánta gente ya está fuera de esto, no? Del mundo de YouTube, ya está haciendo otras cosas. Y él le sigue pegando y sigue buscando, a pesar de que no fue un año fácil. Y les digo que no fue un año fácil para él porque el año pasado sus vistas bajaron muchísimo, ¿no? Tiene tiene vistas ya muy bajas eh, de, eh, conforme a lo que tiene de seguidores. Entonces, creo que le he echado muchas ganas y creo y espero que le siga yendo bien porque les digo, es, es algo padre. O sea, yo espero que podamos ver ese Porsche independientemente del diseño, o sea, de cómo haya quedado, que a mí sí me gustó cómo se ve. Mucha gente dice que no le gustó por los hoyos que trae, que se ve extraño, que no se ve bonito. No, lo sé, el diseño, el custom de cualquier tamaño, en escala 1 a 1, el custom en escala 1 a 64, este, todo eso es de gustos. Puede que a él a le él haber gustado muchísimo, a mí me gustó, hubo gente a la que dijo que no, que tenía unos ojos bien raros, que no se veía bien, ya es de cada quien, ¿no? Yo siempre digo que los custom es como la esposa, a ti te puede gustar mucho y va a llegar alguien que te va a decir, no manches, ¿con quién te casaste, no? Entonces, eso es de cada quien. Pero lo que hizo es increíble. Dice por acá Rey Hot Wheels GT mil dólares vale un trabajo de ese genio. Fíjense 30 mil dólares, medio millón de pesos, una verdadera locura, una locura. Y este y pues como dice aquí eh, Rey hot Wheels GT, o sea es un genio, es un artista y los artistas difícilmente van a hacer algo que no les agrade o que no les guste. Entonces Andy Wills, contestando tu pregunta, creo que independientemente de cómo haya quedado el coche, el, lo que hizo para México es increíble. Y aplauso al buen Juca. Y no le estoy haciendo nada ni nada. <laughs> Digo, hay gente que no lo quiere, pero pues es válido, cada quien, ¿no? Cada quien, cada quien. Dice, cosa por acá, soldado coleccionista, es bueno, me gustaría ver cosas diferentes y en vivos variados. Éxito, gracias, mi querido soldado coleccionista. De hecho, si se fijan, incluso en los en vivos se ve cuando estoy cansado. La semana pasada estaba muerto y ya estaba como desvariando. Yo te estoy más tranquilo porque sí dormí. Hoy, hoy tan la tarde me dormí un ratito y pude descansar. Aunque me despertó mi esposa, no sé por qué me despertó. Pero dice que me está abogando. <laughs> este, descansé un rato. Ángel Sánchez, por, por ti empecé con el coleccionismo. Muchas gracias. Dios a ti, Ángel. Gracias por esas palabras. Gracias, de verdad, muchas gracias. Estás hablando mal a mis espaldas, dice José. Estás hablando mal de mi espalda, dice José. aboites Estás hablando mal de mi espalda, ¿no, hermanito? Más dame cinco. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Ángel, por esa rosa. Señores, y recuerden que tenemos los superchats. Si ustedes quieren apoyar al canal, aquí abajito están los super chats. Eh, vicio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por ese super chat de cinco dolaritos. Tony, miré tu publicación de Autoworld Supra Manga y me lo agarré. Está bien chido. Está muy padre, mi querido vicio. Oye, platícame. Este, me gustaría saber cuántos RLC tienes, porque veo que tú eres un o, o cuáles o, o cuáles son los que más te gustan, porque veo que tú eres muy fanático de los RLC. Este y sí y fíjate que de ese Supra, de ese de ese manga hay una nueva edición. Acaba de salir una nueva edición que también está bien padre, te la recomiendo. Ya la mandé pedir. dice, eh, sí, cuando la tenga. Ahí la subo para que la veas. Te mando un abrazo fuerte y gracias por el super chat. Justamente le estaba diciendo que ahí está el super chat. Si ustedes quieren apoyar a en México, de verdad, con super chat lo pueden hacer. También pueden hacerlo haciéndose miembros. Y si no hay Varo, no hay Lana, no se preocupen, dejando un like, un comentario. De verdad, me apoyan muchísimo, muchísimo. Eh, vamos a seguir leyendo sus comentarios. Dice: Oye, ya me cansé de decirte en cada video diario para cuándo sacas RLC, busca pura cosa, ¿para cuándo sacas los RLC? Busco pura cosa hermosa. Ay, eso es todo, Francisco. No tengo muchos RLC, tengo poquitos, pero eso no los voy a vender. Solo voy a vender dos, 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 y uno ya casi lo tengo vendido. Pero en la semana yo creo, vamos a comenzar. Me voy a vender el tienguis el próximo miércoles, así es que pendiente de mis redes sociales porque voy a llevar varias cosas para allá. Gracias, Francisco. ¿Crees que está bien comprar un transport de Fast and Furious en 2.200? Este, ¿no? Supongo. Pues ya ni sé, hermano, porque, por ejemplo, este a mí me costó, a mí me costó, ¿cuánto me costó? Como 800, creo, cuando salió, miren, de Fast and Furious. La última vez que lo vi estaba en 1.500 pesos, pero creo que ya se fue hasta 2.000 y cachito. Entonces, este, yo pagaría 1.500, creo que es un precio bastante elevado ya, pero nomás. Mm. Agüita. Dice, está muy padre este canal, chécalo, se llama 3D Bot Maker. Sí lo conozco, hermano, hace carreras épicas. De hecho, yo tengo una montaña, bueno, tenía una montaña muy parecida a la que él tiene. Nada más que la tuve que deshacer porque ya no tenía espacio. Y como comencé a coleccionar ya figuras, ya no me cabían, entonces la tuve que quitar. Pero sí, hace muy buenas carreras. ¿Coleccionas mini GT? Sí, tengo algunos mini GT. En lo personal, no me gusta lo que le hacen a esos Porsche, pobres carros, ya viste cómo como corta horrible, corta fuerte, corta agresivo, y sí, pero es que así es el arte, viejo, y yo creo que, como te digo, el, el custom es de gustos, ¿no? Yo sí he visto eh, cómo hacen los cortes y cómo agarran y mueven, y sí, está está duro, pero al final quedan bien, o sea, este Porsche está un poco ancho, se ve, se ve ancho y se ve como que más largo, no se ve mal pero tal vez la simétrica a muchos no les guste, ¿no? Y sí, o sea, pues el compa llega y a darle, ¿no? Dice Hot, eh, ¿existe alguna página donde pueda conseguir todas las series de Rápido y Furioso? No, hermanito. Lo, rap, lo de Rápido y Furioso, es muy buscado y va a seguir siendo buscado. Yo creo que hasta que terminen todas las películas y toda la saga. A la gente de Estados Unidos y a la gente de México les gustan mucho los coches que salen ahí. E incluso a, a personas que no son coleccionistas de autos compran estos coches. Entonces, por eso se vuelven tan caros y tan buscados. Pero no hay páginas como tal. Hay, eh, hay personas que los venden y vendedores donde los puedes comprar. Pero así que tú digas páginas, no, mi hermanito, te fallo. Déjenme abrir algo por acá. Uh, y ahorita ya le damos al tema. Es que tengo que mandar unos saludos. Denme un segundito, denme un segundito. Tengo un buscador y no lo aplico. Te sigo leyendo sus comentarios, ¿eh? Aguántenme tantito. Ah, mejor lo hago de acá directo. Ay, me llegó un mensaje. La tira, la tira. Uh, ¿Dónde estás? Es que estoy buscando una carpeta y no la encuentro. No les ha pasado que buscan algo ya la encontré. Y la encuentran acá a cada ratito y ya cuando la quieren ya no la cuando ya lo ocupan no la encuentran. Dice por acá Jesús Herrera, lo oímos Gaona Gaona, saludos desde Puebla, Toño, un abrazo a Puebla y a la banda del Parque Mariachi, un abrazo fuerte. Dice, "Hola, sabes dónde conseguir Hot Wheels viejitos? Solo en el Tianguis Hermanito o en Tianguis o en Valderas ahí los puedes conseguir. Porque ya como tal no hay tanto." Dice por acá José Carlos Baños, dejen su like. Sí, por favor, dejen su like, señores, por favor. De verdad que sus likes son bien importantes. ¿Qué opinas del Pontiac de Rocky Balboa de escala 164? No me acuerdo, ¿es de Johnny Lighting o es de Green Line? Recuérdame, mi querido amigo. Dice Andy Wills, lo que me llamó la atención de Akira Nakai es un, que es una persona humilde que no parece que no parece en nada ser una persona tan famosa, tan sencilla como cuando fue a recogerlo al aeropuerto. Qué gran sueño, la verdad. No he visto el video. Pero sí te puedo decir que la expresión, las expresiones corporales de los videos que he visto de Estados Unidos de, de, de Akira Nakae se ve bien sencillo, se ve bien tranquilo. Vean cómo viste, cómo, cómo se comporta. Y la verdad es que el señor tiene muchísima lana. Es considerado una leyenda de los Porch. Este, y es así como debe de ser la gente. Y es por eso que yo siempre les digo que hay muchas personas que con bien poquito pierden el piso. Una persona sensata y tranquila es como se comporta él, ¿sí? Tipazo, de verdad? Tipazo y qué bueno que esté así. Javier Méndez, ese juego que es otro nivel, tiene un muy buen equipo que le ayuda en publicidad y contactos para traer a un artista de ese calibre, por eso es bueno, carnal. Sí, exactamente, Javier Méndez. Es un tema que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿saben? Justamente platicaba mi equipo, Barcación ahorita es mi esposa, este, Julio, este, Serge, que a veces me ayuda también. Y el grupo de miembros, que si ustedes quieren hacerse miembros ahí, del cual me Hons me, también, este Roger, del cual me apoyo muchísimo para poder seguir haciendo cosas, porque si no te vuelves loco, o sea, te vuelves completamente loco. Eh, son muchas cosas. Yo me imagino que el nivel de juca está más cañón, está más cañón el asunto. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, digo, yo sé que hay mucha gente que dice que se gana millones aquí en las redes, no es cierto. Tal vez puedas ganar millones cuando tienes un millón de seguidores ya o cuando tienes, haces muchas cosas, pero tienes que diversificar porque esto es bien volátil. Hay meses que se puede ganar muy bien y hay meses que no ganas nada. Entonces, tienes que trabajar en muchas cosas para poder te, seguir teniendo un ingreso y poder seguir pues, trabajando por tus sueños. Algo que yo admiro mucho de verdad de personas como Juca son la no darse por vencido, no darse por vencido y seguir trabajando en cosas nuevas. Por eso les digo que tenemos que modificar el contenido un poco. Necesito comenzar a subir de calidad porque siento que puedo dar más todavía. Entonces, en eso estamos trabajando y por eso a veces pues, hay que pensarle muchísimo. La parte de crear es bien difícil. O sea, cuando haces cosas buenas, porque pues, si hablamos de hacer cosas tontas como la persona esta que rompió el Superman, ¿no? que lo destruyó y que está creando contenido o el este señor, ¿no? que paró el tráfico, cosas así tontas pues igual y si te conocido, pero que tu trabajo, como el trabajo de Juca, como el trabajo de muchos creadores de contenido que tienen ideas nuevas y que van adaptándolas, eso es, eso es otro nivel. Y eso es lo que hay que hacer para poder quedarte y seguir trascendiendo. Porque si no pasas de moda, como pasó este, pues muchas personas. Dice vicio, tengo como 20 RLC de Mustang y dos repetidos, más dos Super Chrome Mustang Match 1. Como me gustan los Super Chrome, eh, me gustan muchísimo. Yo tengo nada, yo también tengo dos. Dos de Cool Glassing con tarjeta verde. Eh, variante carro amarillo y rosa yo sabía mi querido vicio porque tú eres fanático se ve que te encantan los RLC te encanta lo bueno y te felicito eh. te felicito por muchas razones, vamos a hacer ya un video más adelante y vamos a platicar de lo que tiene por ejemplo vicio que tiene RLC y también tiene Chrome que esos Super Chromes de verdad son muy buenos, se los recomiendo mucho eh, y son coches que digo, y recuerden, lo más importante es coleccionar lo que te gusta, ¿no? Por su valor. Este tipo de coches tienden siempre a subir, siempre a subir. Por eso es bien importante saber qué coleccionamos, ¿no? Y para qué lo coleccionamos. La parte de, y platicábamos hoy en la mañana en el grupo de miembros, que la parte de que esté numerada una pieza ayuda muchísimo. Estábamos hablando de las piezas de la Convención de Atlanta. No sé si las vieron. Salió un bocho en color como cafecito, ¿no? Si no me equivoco. Este y ese bocho está subiendo mucho de precio, ¿por qué? Porque es numerado y todas las piezas que salieron en la convención de Atlanta son numeradas, creo que son 4 mil. A ver, chicos del grupo de miembros, si me ayudan, son 4 mil piezas o 40 mil, no creo que son 4 mil. Ahorita, ahorita que me pongan aquí y que sea una serie tan pequeña ayuda mucho y hace que se convierta en algo muy atractivo para todos los coleccionistas, ¿vale? Hermano, muestra algo de lo que vas a vender, por favor. mira, vamos a vender, a es que ya guardé, hermanito. Pero mira, para salir piezas como estos. ¡Ay! Se me cayó una esfera de dragón. ¡Ah, José Vidal! Ya tiré aquí. José Alfredo Vidal, por tu culpa. Ahí estás. Miren, voy a vender algunas de estas. Tengo, de esta tengo una, pero tengo otros tres que voy a sacar. Mañana lo subo ahí al grupo de miembros para que lo vean. Y ahí empezamos con la vendimia. Cosas de este tipo. este Reediciones, algunas ediciones viejas y varias cosillas más, así es que pendientes recuerden que solo es por el desafío, yo no me pongo a vender, nunca vendo, todo lo que compro es para mi colección, pero ahorita es por el desafío nada más por eso a José Alfredo Vidal Anaya, te mando un abrazo ay, se me antojó una empanada Gaona, Gaona, Antonio te comento que gracias por, gracias y por destino veo, eh, ver tus videos me entusiasma a emprender, el gusto lo hago ver tan fácil. A ver, otra vez. Toño, te comento que gracias y por destino ver tus videos me entusiasmó a emprender. El gusto lo haces ver tan fácil que en verdad sí es complejo. Saludos desde Puebla. Sí, tiene su chiste, pero es cosa de práctica, hermano. Es cosa de que practiques un poquito. Señores, y voy a aprovechar para mandar saludos a mis patrocinadores coleccionables. Miki Toys, abrazo fuerte hasta Monterrey. Mr. Toys, también un abrazo fuerte, el pulpo, empanadas, el pulpo de Alfredo Vidal Anaya, debes de ponerle así, empanadas, el pulpo, bye, Alfredo Vidal Anaya, ay, qué tal, papá, eh, ay, ahí viene Internacional, Racing Car, juguetes y coleccionables, abrazo fuerte a mis hermanitos de Racing Car, que están en San Juan del Río, bueno, arribita de San Juan del Río, se los recomiendo, vayan y visiten su tienda, el yonquecito de José y Exporuta 66, que también ya viene, muy pendientes de las redes sociales del yonquecito de José Gulaf Games, los mejores juegos y obviamente coleccionables con Guland Games en Pachuca los pueden tener. Y seguimos con Villa Wills. Villa Wills, gracias hermanito por apoyarnos. Roca Wills, abrazo fuerte para Roca Wills también allá en Pachuca, si no me equivoco. Y si me equivoco, Roca Wills, corrígeme. Y por supuesto, McDragon, juguetes y coleccionables. Que McDragon trae unas piezas increíbles. Síganos así en sus redes sociales. McDragon tiene los mejores juguetes y coleccionables de aquí de Querétaro. ¿Qué tal? <laughs> Harley Coleccionables, de hecho. El video de Akira Nakai es el tema del día, al igual que el eclipse. Sí, de hecho, voy a ir a verlos en un ratito. Quiero que se junten todos. Porque luego me quedo bien emocionado y quiero ver el siguiente. Entonces, terminando el en vivo, voy a comenzar a ver los videos del buen Juca. Buenas noches, Custom México Man Pro. ¿Cómo estás? Mi customizador ácido favorito. Así te voy a poner, hermano. Qué bueno que andas por aquí, hermanito. Dice por acá, ¿tú conoces alguna manera de obtener franquicias de Hot Wheels para vender por mayor? No se puede, hermanito. Tú no puedes obtener franquicias de Hot Wheels. Eh, ellos trabajan con dos grandes distribuidores a nivel eh, México y a nivel Latinoamérica no lo sé, pero trabajan con dos o tres máximo distribuidores y tú solo los puedes comprar a través de ellos. Directamente no le puedes comprar porque te piden muchísimas cosas. Te piden que tú tengas una cadena de. ¿Cómo se puede decir? De distribución. Te piden un montón de cosas. Entonces, y tienes que pagar millones para poder ser parte de. Entonces, eh, a menos que tengas millones, podrás comprarle y acercarte con ellos. Es en Estados Unidos, es a la página como tal. Cuesta uno y la mitad de otro que te contesten. Entonces, no se puede. Y eso lo hacen para proteger a sus distribuidores. Tienen sus cadenas y ellos dan los precios, ¿no? Dice por acá eh, José Alfredo Viral, saludos a todos los patrocinadores, abrazo fuerte a todos los patrocinadores. Gracias de verdad por confiar en este proyecto que ya estamos a la mitad. Ahí vamos, ahí vamos. Dice Julio César Rebolledo, es de Green Like el de Rocky, el Chase se ve genial. Sí. Fíjense que Green es una marca que está pegando con todo y que ahorita debería de funcionar mejor. No sé por qué no termina de funcionar, de funcionar. De ¿Cuál sería la manera de comercializar en un local obteniendo ganancias? Pues necesitas una inversión. Yo le calculo que en un local por lo menos unos ochenta y tantos mil pesos y necesitas contactos. Necesitas, si quieres Hot Wheels, tendrías que ir a Valderas y buscar a las personas que están allá. Hay dos grandes, hay varios vendedores que te pueden dar varios precios, incluso te pueden dar crédito, pero te van a pedir ciertas cosas. Si sí tienes su chiste, no es tan fácil si quieres pegarle grande, o sea, si quieres tener como tal un negocio consolidado y grande, si tienes que comenzar... Invirtiendo esa cantidad, ¿no? Este, y ten en cuenta que las ganancias más o menos las ves como a los dos años. ¿Por qué? Porque de entrada tienes que estar invirtiendo, 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 invirtiendo. Y ellos te dan buenos precios. Digo, de, los Hot Wheels, como tal, te, no son como tal el negocio. Lo, lo que es el negocio es Mini GT, Green Line, y los Hot Wheels son como más de relleno. Yo revelando todos los secretos, ¿eh? Todos los secretos. Pero así funciona más o menos. Entonces, sí tienes que trabajarle duro también. Eric, el bro, bro, ¿vas a construir un RB? ¿Vas a construir el RB? Dice Checo, el cual el cual se arma con fascículos. No, hermano, los fascículos son mucha lana. Prefiero comprarlos así como están. Dice, hermano, te mandé fotos de un camaro que encontré en Walmart, es metal, metal, partes móviles, y es de fricción, está genial. Sí lo vi, lo estaba viendo justo cuando comencé con el en vivo, yo no pude comentar. Eh, pero está bueno, me gustó también muchísimo. No me gusta el trabajo de Akira. Custom México, man, pro. La pregunta ¿a ti qué te gusta, hermano? ¿Qué es lo que te gusta? ¿No te gusta el trabajo de Custom México? ¿No te gusta el trabajo de Akira? ¿Qué onda? ¿De qué se va a tratar esto? Nada, no te creas, man, pro. <laughs> Tú eres muy, este. Sí, como que eres muy selectivo, ¿no? Dice desde Team, saludos desde Mérida para Fer Garage. Abrazo, Fer Garage. Y y un abrazo grande y fuerte hasta por allá. Kevin Mejía, Toño, ¿cuándo está bien pagar por un Tejord Mini? Mini Metal GT, pero lo venden en 550. No, está caro, ¿no? Yo lo conseguí, ese, si no me equivoco, lo vi en 200 y cachito. 220. Dice Custom Manpro, o sea que Juca es como la empresa que organiza espectáculos del Foro Sol. No te entendí, güey. <laughs> ¿Por qué Manpro? ¿Cómo pues es que ya cuando llegas a, a determinada cantidad de seguidores. Tu canal se convierte en una microempresa y de, después en una macroempresa, como es, por ejemplo, el caso de éxito Comunica, que su marca, pues ya es una macroempresa, ya es una empresa muy grande que está diversificada en varias ramas, ¿no? Y así es como deben de ser los negocios. Y en el caso de Juca, pues yo creo que también va por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de, de que hace su contenido para YouTube, pues tiene una empresa de. Eh, traba, eh, él trabaja con empresas de marketing que le ayudan a conseguir campañas publicitarias, así funciona. Entonces, pues sí, de repente, pues tiene que, ¿no? Y eso, y, y está padre, ¿no? Porque si él quisiera, y esos niveles, si tú quieres hacerlo todo, no lo puedes hacer. Entonces, pues vas con gente que te ayuda y te contacta, ¿no? Que en esto, señores de las redes sociales, como en todo, no saben cómo, cómo ayudan los contactos. Y es triste porque debe de ser tu trabajo, pero te ayuda más un buen contacto que el trabajo que hagas. Tristemente. Y pues así es la vida, no se puede hacer mucho. Dice por acá José Carlos Bolaños a los puros conce. Claro que no, todos somos conces. Gons, qué bueno que andas por aquí, querido amigo. No sé si te ya te saludé, pero gracias por estar aquí, mi querido Gonz. Gons, mi viejito bastonero, es el que nos, nos está corrigiendo todo el tiempo y es que nos está educando en el grupo de miembros. El buen amigo Gonz. Le mando un abrazo hasta Monterrey. Abrazo el buen amigo Gons. Espérame tantito que se me va, se me pasa. Dice por acá Andy Wills: por fin llegué a los mil suscriptores en YouTube. Un pequeño paso por este mundo del coleccionismo. Dale con todo, Miandi. Sí, eh, lo más importante, hermanito, es no rendirse y trabajar duro. Yo creo que ahorita es más fácil que cuando yo empecé. ¿Por qué? Porque están los videos cortos y eso te ayuda mucho a crecer. Entonces, sigue leando con todo, sigue leando con todo. Dice J.D.L.A.E.S. Eh, Guadalajara, es otro nivel como cuando salió con Ken Block. Totalmente de acuerdo. Felicidades, Andy Wills, dice Julio. Emilio Pedraza, saludos, mi toño desde Pachuca y Hidalgo. Un abrazo a toda la banda de Pachuca que está bien frío por allá. Oiga, vamos a platicar un poquito del tema, porque a mí me sigue desconcertando. En todo el mundo del coleccionismo, tanto en figuras como Hot Wheels, juguetes, de lo que tú quieras, ahorita hay un fenómeno o hay un, como una tendencia a hablar y decir. Y comentar que está bien difícil todo, que no puedes encontrar cosas, que no puedes, que está todo caro, que. Y sí es cierto, las cosas están caras, ¿eh? Lo digo yo, que ayer hicimos cuentas. Pero bueno, se dice que no puedes encontrar cosas porque pues existe la parte de la gente que revende existe la parte de la gente los mateleros que hacen corrupción y en todo el tipo de juguete y en todo el tipo de coleccionable obviamente recuerden que cualquier producto pasó con las donas o con los estos eh, ay, con los pasteles de Cots de Costco pasó con las roscas de Costco entonces Ahorita hay un fenómeno que dicen que es bien difícil pues, conseguir piezas, ¿no? Coleccionar. Yo me puse a investigar y me puse a recordar mucho de lo que yo vivía en la infancia. Como les dije, yo coleccionaba videojuegos. Por ahí desde los 15 años comencé a comprar yo mis propios videojuegos, mis consolas. Este, y saben que era más difícil que ahorita. Era mucho más difícil. Y les voy a platicar por qué. Antes de 1980, déjenme, déjenme poner la fecha exacta para no, er... no errarle, ¿no? Porque es importante no decir barbaridades. Uh, quiero ver la fecha exacta. Vamos a ponerlo así. Alexa, ¿cuándo se firmó el primer tratado de libre comercio en México? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. El primer tratado de paz sobreviviente conocido en el mundo fue firmado en No, Alexa, Alexa. ¿Cuándo se firmó el primer tratado de libre comercio en México? Los viajes de Marco Polo. ¿Qué se tiene que ver Marco Polo, se Alexa? Lanzó en Alexa. ¿Cuándo se firmó el primer tratado de libre comercio en México? Los viajes de Marco Polo. ¡Ah! El libro, <laughs> se lanzó en 1998. Eh, perdón, déjenme, lo busco acá. A ver, Alexa no me ayuda. A ver es que no viene la fecha exacta. Pero bueno, en los años 80 fue cuando se firmó el primer tratado de libre comercio en México. Antes no se podía comercializar de Estados Unidos a México. Es decir... No podrías tú traer productos, era bien difícil. Y solo se conseguían a través de la fayuca, lo, lo que se conocía en ese momento como fayuca, pues que era eh, contrabando realmente. Entonces, tú querías un videojuego, que era lo que yo en ese momento buscaba. Hablése de un cartucho de Nintendo, eh, un cartucho de Atari. Cualquier cartucho que tú te imagines, el único lugar para que tú lo pudieras conseguir era en Tepito. Si tú querías eh, conseguirlo a buen precio, te tenías que meter por un montón de callejones y andar buscando y viendo la manera de poder conseguirlo. Había mucha gente que como tal no los coleccionaba, pero sí los compraba para jugar. Y de repente se iba armando su coleccioncita, pero era completamente caro. O sea, era muy caro. Incluso, ahí les va otra. Había mucha gente que coleccionaba películas en DVD cuando recién salieron. Después... Obviamente la gente que podía comprar un DVD en ese entonces, porque eran, era, era caro, no tenía el acceso tampoco a poder conseguirlos y costaba muchísimo trabajo y pasaba mucho con los juguetes. Yo me estuve, yo, yo estuve recordando que durante mucho tiempo quise un leono. yo tendría por ahí de 12 años, ¿no? Más o menos, 13 años. Y quise mucho un leono y nunca lo pude encontrar. Yo tenía el dinero y no lo podía encontrar porque no había ninguna parte. Les voy a poner una foto para que ustedes la vean. Y esto es una foto de por ahí del 2000. Chequen esto. Eh. Si ustedes ven esa foto, la gente ya estaba acaparando, ya estaba comprando, ya estaba buscando Hot Wheels. Era exactamente lo mismo. Y teníamos la desventaja aquí en México, que ahorita la tienen en gran, gran parte de Latinoamérica, de que no llegaba producto. O sea, era bien complicado. Miren, aquí ponen. En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio. Gracias, María Fernanda López. Muchas gracias por tu ayuda. Imagínense lo que fue antes del 94. No había manera de que tú pudieras conseguir cosas buenas. Y ya, no hablamos de coleccionar, mares, No había manera. Era bien complicado. Bien, bien complicado. este, No era de que tú dijeras, yo voy a Walmart, yo voy a tal lado, yo voy a algún lugar. No se conseguían las cosas. ¿Sale? Fue por ahí como dice aquí a partir de 1994 cuando se firma el tratado de libre comercio que hay más cosas y se podían conseguir cosas. Pero al final del día, al final del día era complicadísimo. Yo no coleccionaba en ese entonces Hot Wheels, pero sí tenía algunas figuras y no podía conseguir lo mejor porque nunca lo encontrabas. Y ni siquiera había reventa, ¿eh? O sea, que tú dijeras, voy al mercado a comprarla con alguien de la reventa, no existía. Había jugueterías y tú las ibas y las buscabas. Pero no había un lugar como ahora que tú vas a, tal vez al rock show, vas a valderas, vas a algún, incluso en tiendas. Incluso aquí en Querétaro todavía, eh, por ejemplo, los, estas figuras de, de McFarland Toys, aquí en Querétaro son bien difíciles de encontrar a veces. ¿Por qué? Porque solo llegan a través de Liverpool y Liverpool es muy caro. Entonces... Yo veo que hay mucha gente que se queja de que, que esto está caro, que esto está mal, que esto. bla, bla, bla. O sea, sí entiendo la parte de que esté caro y está mal que esté caro. Está muy mal que a veces suban los precios mucho, pero esto ha existido siempre. No es algo nuevo. El coleccionismo no es de ahorita ni, ni que lo, por los YouTubers, ni que por el Internet. Simplemente y sencillamente es por la ley de la oferta y la demanda. Que sí tenemos, estamos viviendo un mundo más globalizado, también es cierto. Tenemos un mundo más conectado en donde cualquier persona puede acceder a Internet. Pero la parte de coleccionar siempre ha sido complicada, siempre ha sido difícil. Tan es así que de ahí surgió mucho de la piratería, por ejemplo, en videojuegos. Era más fácil conseguir un videojuego pirata que un videojuego original. ¿Por qué? Porque se hacían más. O sea, encontraron la manera de poderlos hacer aquí en México y replicarlos muchísimas veces. Entonces, ah... Hay que tratar de comparar, y también yo digo, no está mal que nos frustremos, o sea, pero yo creo que es más válido pensar positivo y tratar de resolver lo que estamos padeciendo, ¿no? Si es que lo padecemos, porque al final del día, si comparamos lo que vivimos en México con lo que se vive en Panamá, con lo que se vive en Cuba, con lo que se vive en Venezuela, con lo que se vive en lugares así donde no llega nada, pero nada, ¿eh? Aquí de repente vemos que hay cajas, pero ya en esos países no hay nada, o sea, está bien escaso, incluso en Argentina. Eh, Llega bien, bien poquito. En que años iniciaron los SDH en 1990 y tantos, eh, 95. Entonces, al final del día, aquí quiero llegar con todo esto. A que tratemos de valorar lo que tenemos y entender que siempre ha sido así. Siempre ha pasado. No es que ah, ya se acabó, ya está pasando. No, siempre ha sido así. Yo me acuerdo que mi papá coleccionaba monedas y coleccionaba cosas eh, cadenitas de oro. Y él siempre me decía que era bien difícil ya conseguirlas o conseguirlas a buen precio. ¿Por qué? Porque el oro iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo y a la fecha sigue subiendo. Y ya no encontraba los, los mismos precios. Desde estoy hablando desde que mi papá mi papá tenía 45 años cuando yo nací. Papá tenía 60 años, ¿no? este tiene como 10 que ya murió y siempre me decía es que ha sido bien difícil él iba a Tepito iba al tianguis de San Cosme iba a lugares así a buscar oro y no lo podía encontrar entonces esto ha sido siempre la ley de la oferta y la demanda siempre ha existido y yo creo que va a seguir existiendo entonces yo le quiero decir y les quiero dejar el mensaje a todos los que están comenzando a coleccionar, que no se frustren, que vean la parte padre, la parte de que pues, tenemos algo, digo, y lo vuelvo a repetir, no me lo malentiendan. No quiero decir que está bien a veces lo que estamos viviendo, porque sí, hay mucha gente que luego se mancha con los precios, hay mucha gente que luego abusa de la autoridad que tiene en Walmart, hay mucha gente que acapara cosas, eh, que, que hace corrupción, ¿sí? Entonces, eso está mal, eso está mal. Pero al final del día tenemos muchísimas cosas y tenemos más oportunidades que las que teníamos hace algunos años. Hace algunos años no había internet, estamos hablando de que no podías tú comprar tal vez en, en Facebook como puedes comprar ahora, ¿no? Porque en lugar de estarnos quejando y quejando y quejando, vemos qué padre que es lo que tenemos ahorita. Qué, qué padre que podemos salir y de repente ir a conseguir más cosas, ¿no? Qué padre que de repente haya, eh, encontremos colgado alguna pieza padre. Qué padre que de repente salga un súper, eso es lo padre y es lo que siento que se tiene que rescatar. Si vamos pensando en positivo, va a haber cosas más positivas. Si vamos pensando en negativo, nunca vamos a encontrar nada. ¿Qué opinan, señores? Los voy a seguir leyendo porque ustedes, ustedes tienen la última palabra. Dice, el Tratado de Libre Comercio se firmó en 1993 y entró en 1994. Gracias, Gons. Por eso te quiero. Por eso te quiero, mi Gons. Dice Jotaro, siempre Google. Solo pregunta: eh, ¿Cuándo se firmó el Tratado de Libre Comercio? Alexa, ¿cuándo se firmó el Tratado de Libre Comercio? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. El PICAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, oh. se firmó el 17 de diciembre de 1992. Fue firmado por los líderes de Canadá, México y los Estados Unidos. El titán entró en vigor oficialmente el 1 de enero de 1994. Alexa, ¿quién es el más guapo? Según el ranking de la revista de moda GQ, el hombre más guapo del mundo es el actor británico Robert Harrison. ¡Ay, Alexa, adiós! Alexa, adiós. El... Alexa ni sabe nada, hombre. <laughs> Dice, ¿por qué me contestas? ¿Me contestó? Dice el Mexico, probable, todo fue mucho antes, fue el sexinio de Ricardo Salinas de Gordari. Los juguetes solamente los obtienes en la Fayuca, mientras en Tepito... los juguetes solamente los obtenías... Exactamente, Julio. Los juguetes solo los obtenías en la Fayuca, principalmente en Tepito, en la CDMX. Y de ahí se movía a todas las partes de la República. Y de verdad les juro, era súper difícil, súper, súper difícil. De ahí que creció mucho el juguete de Butle. De ahí que todo el juguete que era mexicano se vendía más que el juguete normal. Que no les cuenten también eso. No era, en muchas de las ocasiones, no era porque tampoco hubiera dinero, era porque es lo que había, no había más. Sí es cierto que el juguete normal era más caro, pero tampoco había juguete normal. O sea, tú ibas a, la, a las jugueterías y lo que encontrabas era puro juguete de Butle. ¿Por qué? Porque se fabricaba aquí en México y era lo que se podía comercializar. Era como una especie de... Poder vender lo que se hacía aquí, pero lo que se hacía aquí era de muy mala calidad, entonces, pues era complicado, era complicadísimo, no tienen idea. Yo creo que los, las personas que ahorita se quejan de que no hay nada, en ese entonces se sacan los ojos, así tal cual, porque no había, no existía, no había poder humano donde los pudieran conseguir. Dice por acá René eh, Cervantes García. Telecán sustituyó el Tratado de Libre Comercio de Canadá Estados Unidos, que se firmó en 88. Las negociaciones formales del TN comenzaron 12 de diciembre del 91 en Toronto, Canadá, y terminaron 12 de agosto del 92 en Washington. Dice, no ha cambiado mucho del 2000 hasta entonces. Es correcto. Dice por acá, qué triste, no existía Walmart. Como tal existía Aurrera, estaba Tiendas Blanco, este Julio, que es más veterano, que ya no nos podría decir, eh, que Walmart vino a comprar Aurrera, vino a comprar esta, había otra tienda, había una que era Blanco, estaba su mesa, estaba no me acuerdo, pero Walmart vino a comprar Aurrera, así como tal. Y fue parte, de, tomó todas las tiendas grandes y las convirtió en Walmart y las chiquitas las dejó como bodega Aurrera. También obtenían los juguetes de algunos fabricantes, como le di. Es correcto que por eso fue como, como que cuando llegaron, cuando buscaban comercializar en México, hacían sociedad con empresas de aquí, porque ellos no podían traer sus productos, se tenían que fabricar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues mandaban cosas, que fue lo que pasó con los hotboys mexicanos, mandaban cosas de allá, y aquí lo que hacían era modificarlos o, o moverlo un poquito para poderlo recrear. Pero la, el control de calidad no era bueno, y por eso el juguete mexicano era malo, y le duele a quien de, le duele el control de calidad, el juguete mexicano era muy malo. Así funcionaba. Dice, por acá, dejen bloquear este insensato. Bloquear usuario. Ya. Y se marchó. <laughs> Buenas noches, saludos, Toño. Buenas noches, Toño. Buenas noches a todos los del chat. Dice: Das MX. Espérense, ¿por qué, ¿por qué no lo corra? Ya, ahora sí se marchó. Dice, por acá en los 600 también llegamos a conseguir algunas cosas de los bazares, como el de Pericoapa y Hotel de México. Que los bazares eran como los tianguis, más o menos, ¿no? Dice Richard Collector Huguilis, ¿qué opinas del bocho que salió en la convención de Atlanta? Ya platicamos de él. Tengo que verlo en vivo. En la foto se ve aceptable. No me gusta el color que le pusieron. Pero sí me gustó el diseño. Dice, el Tratado del, del Libre Comercio le dio en la torre a la industria mexicana del juguete, por lo que la competencia desleal de los precios, es por ello que fueron desapareciendo. Sí, to totalmente de acuerdo contigo. Sí le dio en la torre porque pues ya todo llegaba de acá. O sea, las empresas como LiliDi o Cipsa o Orimat no competían con la calidad con lo que llegaron, con lo que se tenía en ese entonces en Estados Unidos, obviamente porque no había ni la maquinaria, no había ni el conocimiento, muchísimas cosas que no se tenía. La producción, las cadenas de producción son más complicadas, eran más fáciles de hacer en otros países. Pero, y sí, le dio una torre. Todo, concuerdo contigo. Pero yo creo que a la larga hizo que el juguete fuera más bonito, ¿no? De mejor calidad. Yo así lo pienso. Aunque Lili hizo cosas muy padres. Siento que todavía no llegó al 100% de su calidad y no podía competir porque, si sí, los precios y los gastos serían mucho más caros que lo que se fabricaba en Estados Unidos, que en ese entonces fue cuando Estados Unidos también migró a China, porque fabricar en Estados Unidos era caro. Y hoy en día, fabricar en cualquier país que no sea China o la India es carísimo, muy, muy caro. Todavía, ¿eh? perdón, chavos, el micrófono no lo silencié. Discúlpenme, discúlpenme por eso. Dice por acá, antes del tratado sí se conseguían cosas, pero era más difícil. Pero de que se conseguía, se conseguían hasta caros gabachos, que por su procedencia ilegal les decían chocolates. Sí, claro, pero te apuesto lo que quieras que te costaba mucho más trabajo de lo que te cuesta ahora, ¿no? Pero mucho más trabajo. Dice Hambriento Paquete Narizón: tú haces daño al coleccionismo con tus videos que que custom y le llevas a los chianguis comprando baratijas a precio caro. Pues ya platicamos de eso, ¿no? Y hay un video que platiqué en eso. Lo que para algunas personas pueden ser baratijas, a mí me funciona, y lo hemos platicado muchísimas veces. Eh, el precio de cada producto depende del dueño, depende del dueño de este producto. Y por ejemplo, lo puse de ejemplo yo el Astroboy. El Astroboy me lo dieron en 150 pesos. Y tal vez para mucha gente se le puede hacer caro, ¿no? Porque eh, estaba sin piernas, estaba dañado, estaba mugroso, estaba maltratado como el corazón del buen amigo Aldo, y al final. Yo lo pinté, lo arreglé, lo restauré y me gustó cómo quedó, quedó, quedó como si fuera un astro, un astroboy, dije Astroman, un astroboy de de un nivel más alto. Entonces, al final del día, tal vez para ti sea algo pues dañino, pero pues a mí me no funciona. Yo represento lo que yo hago en los videos. No lo no lo hago, pues no sé pensar, no podría hacer un video pensando en todas las personas que nos ven, ¿no? Al final del día te digo, yo no pongo los precios, los ponen ellos. Si es algo que a mí me conviene, pues lo compro, ¿no? Y ya lo he platicado. Digo, ya guardamos los custom que he hecho, porque están allá. Pero, por ejemplo, a ver si hay algo aquí a la mano. Es pues que ya los guardé porque se van a ir con sus dueños. Pero por ejemplo. Ah, miren esta. Esta que también ya tiene el dueño y se va. Miren, por ejemplo, esta, ¿no? Que mucha gente ahí dijo que estaba cara, me la dieron creo que en 120, 180 pesos, y estaba cara porque estaba bien maltratada. Y al final del día, pues yo la convertí en esto. Y creé algo de lo que ya estaba hecho basura. Y al final a mí me funciona y ahora esta vale mucho más para la persona que se la lleve, para mí también. Entonces, el valor es relativo, hermano. El valor es muy, muy relativo. Y daño, yo creo que... Pues no, yo creo que el estarse quejando de ese tipo de cosas es, hace más daño que cualquier otra cosa. Dice por acá, César M que 3, incluso las piraterías eran a veces caros, según lo escaso que fuera lo original, totalmente de acuerdo. Y de ahí que llegó muchísima piratería, y eso también hacía mucho daño, ¿no? Porque pues, era comercio ilegal informal. Y digo: cada quien colecciona lo que quiere coleccionar, este, pero yo siempre lo he dicho, a mí me gusta más el juguete. Bien hecho, el juguete que yo puedo admirar, a un juguete maltratado. Que digo, cuando eres chavo, eso no importa. Y está chido. O sea, al final del día, seguramente, yo no recuerdo, porque yo fui toda la vida de carritos y Hot Wheels, pero seguramente también tuve juguete butle con el que jugué y me divertí a horrores. Y está padre, porque tú le das, incluso a mi hijo, ¿no? Cuando era más chavo, le compré algunos juguetillos y él prefería jugar con una caja que con un juguete. Entonces es válido. Eh, dice Panamá tiene libre comercio con Estados Unidos Panamá sí sí no Panamá tiene porque está el ay cómo se llama este lugar donde pasan creo que Panamá es de los lugares que más comercio tiene y creo que es de los lugares en donde todavía llegan buenas cosas por qué porque ellos surten todavía más abajo ¿no? pero pues hablamos de Argentina Venezuela Cuba este lugares así donde no llega tanto dice oh por fin le tiramos a Matel o no no sé de qué hablas man pro no sé de qué estamos hablando Dice por acá James Puga en los noventas acaparaban y hacían filas por los Caballeros del Zodíaco. Fíjate James Puga tienes toda la razón eh, y obviamente porque estaban en su apogeo. Entonces esto siempre ha existido y seguirá existiendo existiendo por acá. Quinto fantástico. No entiendo lo del Leo y si los Thundercats se fabricaron en México y muchos años resultaron resultaron en las tiendas no era difícil. De, yo nunca encontré un Leo No viejo eh, y eso te digo por experiencia porque nunca encontré uno. Este, yo me acuerdo que cuando vi los, los comerciales, luego, luego empecé a juntar porque yo ya estaba grandecito y quise buscarlo. Y te juro, te ju yo vivía en Azcapotzalco. Fui varias veces al mercado, no recuerdo, y te soy honesto, si se vendían en tiendas de autoservicio. Tú tal vez me puedas orientar mejor, pero yo fui muchas veces al mercado a tratar de conseguir un león y no había, había Pantro, sí había Pantro, que fue el que al final terminé comprando. Ni siquiera había este Tigro y creo que ya, ¿eh? porque fue el que salía y olvídate de un tanque felino, jamás vi un tanque felino en la vida, y yo era fanático de los Thundercats, jamás vi un tanque felino, así que tú digas, ¿lo puedo conseguir? no, este y yo ya iba al tianguis solo, o sea, no me acompañaban mis papás, entonces busqué y busqué, y busqué en el mercado de mi colonia, estaba el mercado del Arenal y estaba el mercado de la Progar, que eran los más grandes, digo, si conocen la Ciudad de México, la Federación tiene dos mercados grandes, que tiene dos, que tiene muchas jugueterías Fui al mercado de San Cosme, que es donde se pone todo un tianguis, se ha puesto desde hace muchísimos años, desde que tengo uso de razón. Afuera del metro San Cosme se ponen muchos puestos. Ahí había gente que vendía juguetes y tampoco lo conseguí. Había una juguetería muy grande que estaba al lado de Viena, que estaba justamente sobre insurgentes, ya te me acuerdo muy bien, tengo bien claro. Y ahí tampoco lo encontré. Y te juro que estuve como seis, siete meses buscándolo. Entonces, no. No había, o sea, y te digo con un juguete que me acuerdo, no fui mucho de juguetes de figuras, pero sí fui, muy, fui mucho de, 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 de los Thundercats porque me encantaban. Yo era más de carritos, e incluso te puedo asegurar que los propios Hot Wheels no se encontraban tan fácilmente porque tú podías encontrarte de estos chinos en todos lados, pero así como los Hot Wheels de, que, que ahora los puedes ver hasta en la sopa, incluso los de fantasía, no se podían, eh. Igual, como dice, se fabricaron en México, pero yo por experiencia nunca encontré uno. Y te hablo de mi propia experiencia, digo, aquí cada quien. Dice Alama, Alama's Hot Wheels, hola Colombia, hola, ¿cómo están a toda la banda desde Colombia? Rosmir, Eloisa, ¿cómo estás? Tienes razón, Toño, gracias, te mando un abrazo, Rosmir. Justo Man Pro, ya no entendí si tiramos a las empresas de juguetería o no, no hermanito. Miren, recuerden que la bronca que yo tengo con Matel, y lo voy a platicar ahorita en el. Video de los 300 mil seguidores. A ver, Gonz, ¿me autorizas a platicarlo o no? <laughs> Gonz es mi conciencia. Este, vamos a platicar, porque tú sí lo sabes, Manpro, porque lo hemos platicado. Yo amo la marca. ¿Cómo te puedo decir? Como lo dijo una vez Julio, amo la marca, amo lo que representa, pero no amo a quien la lleva. ¿Por qué no amo a quien la lleva? Porque siento que ahorita, y entiendo el por qué es, ¿no? Entiendo el por, qué, es, por es porque eh, tienen que vender y es vender por vender, ¿no? Ustedes saben todos los problemas que hemos tenido, pero al final del día estoy muy contento con todo lo que hemos llegado, porque yo soy bien competitivo. Y algo que yo les puedo decir es que a mí no me gusta cuando la gente pues piensa que no puedes lograr lo que tú te propones. En este mundo, chavos, por desgracia existe un tema aspiracional, es así como tal, y mucha gente tiende a pensar que alguien que tiene dinero y esto es cierto, alguien que tiene dinero es más fácil. A veces sí, a veces no. ¿Alguien que es más guapo tiene mayores oportunidades? A veces sí, a veces no. Depende de muchos factores de vida. Pero bueno, para no irme muy lejos. El tema con este tema de los seguidores es porque algún día, y lo he platicado cuando yo estuve en la mesa con esta marca que es Mattel, me dijeron que yo no tenía el perfil y lo hemos platicado en varias, en varios en vivos, ya les he platicado, ¿no? Yo lo que dije fue es, me falta ¿qué me falta seguidores? Me falta trabajar más. ¿Qué hago, güey? Dime, échale ganas, va, le echamos. No me supieron contestar, pero sin embargo, y lo platiqué con muchos creadores de contenido como son Pequeño Coleccionista, Charlie Wills, todos ellos, llevan a gente que no tiene los números que en ese momento yo tenía. Entonces, justamente en esa plática, alguien dijo: No, un perfil como el tuyo no puede llegar a tantos seguidores. Yo en ese entonces tenía como 3000 en, en Instagram, ¿no? Algo así. Tenía poquitos. Yo trabajaba, yo lo que trabajo más es YouTube, después empecé a trabajar Facebook y ahorita Instagram y no saben cómo me enchiló me dio ahí abajito y dije ah un perfil como el mío pues que estoy manco estoy ciego estoy guango qué tengo no al final del día he trabajado muchísimo y me canso y acabo todo rendido porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo y que lo he, y que podemos llegar juntos porque esto no es un trabajo mío es trabajo de todos ustedes entonces por eso festejo cada logro por eso festejo cuando llegamos a 300 mil por eso festejo cuando llegamos Bastamos por llegar a 100,000 mil en Instagram algo que se me decía Increíblemente lejano. Estamos por llegar a 700 mil en Facebook. Entonces, y esto es, es para todos los chavos que nos están viendo. Las cosas van a ser difíciles en la vida, en todo lo que tú te hagas y te propongas y lo que quieras hacer. El camino es difícil. Nada va a ser fácil, porque nada es fácil en este mundo, a menos que seas un privilegiado y aún así no es tan fácil, porque cuando tienes muchas cosas careces de otras. Entonces, al final, el día del camino es muy difícil, pero si tú te propones algo, ni tu perfil, ni tu color de piel, ni tu logo, lo que sea que tú tengas, te lo, te lo va a impedir. Si tú te trabajas duro y te propones crear, llegar a una meta, lo vas a lograr, güey. Y lo vas a lograr porque es trabajo duro y porque te vas a romper la madre haciéndolo. Y eso es lo más importante, y es el mensaje que les quiero dar, y al final del día yo algún día voy a llegar con esta persona que creo que ya ni trabaja para la marca, y le voy a decir, qué vale, qué vale papá, pero eso es trabajando, y de ahí que a veces no hago colaboración ni nada de eso, porque quiero que sea algo que hagamos nosotros solos, algo que, que podamos decir que nosotros lo no pudimos lograr, que se ha trabajado para hacerse, ¿no? Entonces, por eso yo siempre cacareo el huevo cuando llegamos a 300 mil, a 400 mil, a 100 mil. Entonces, siempre lo van a seguir viendo, pero la idea de esto es motivar a todas las personas que en algún momento tuvieron o tienen o sienten que algo les falta o sienten que no pueden. Por eso a mí me repatea cuando alguien dice, es que hay una mafia, es que ahorita ya no se puede, es que bla bla, es que, ah, es que, ah. o sea, sí se puede. Si tú quieres conseguir coleccionables, sí se puede. Tienes que trabajar más duro, sí. Pero sí se puede. Si tú quieres llegar a una meta, sí, pero trabájale para ello, viejo. O sea, no es fácil. Yo, como muchos, como muchas personas, también de repente cuando iba empezando sentí coraje de decir, pues tal vez yo sé más que él y él ve dónde está, pero pues este, estas personas han trabajado duro para estar en donde están. ¿Y qué te queda a ti? Seguir trabajando para poder llegar muy alto. Y eso es lo más importante. Y es el legado que le voy a dejar a mi hijo y es el legado que les quiero también dejar a ustedes. Se puede, sí, se puede. Solo hay que trabajarle duro. Me apasiono, chavos. Sigo leyendo sus comentarios, aguántenme, aguántenme, por acá vamos. Que por eso viene lo del tema, ¿no? Porque digo, hay tanta queja, así como el que puso ahorita, es que puerto culpa. O sea, queremos culpables o soluciones. Eso es lo más importante. En lugar de utilizar tu energía en tirar mal pedo, pues tira tu energía haciendo cosas chidas, tira tu energía saliendo a buscar este, viendo, viendo la manera de poder conseguirlo. Yo también me he visto frustrado en conseguir piezas, este, pero al final del día le trabajas duro y ya, se acabó, no pasa nada. Tu hobby te debe de apasionar. Ya cuando te empieza a frustrar, algo está mal en ese hobby. Señores, dejen su like y comentarios. De verdad me apoyan muchísimo. Me faltan 10 me gustas para llegar a los 100. Así es que si están ustedes en YouTube, dejen por favor un like para llegar a los 100 mientras toma Wabab. Ya me imagino mañana. Toño, justo en México no sabe de figuras y la está regando porque los Thundercats se fabricaron en México. <laughs> no sé si se fabricaron en México, pero yo no pude conseguir uno. Dice Titán Pre, saludos, Titán, bienvenido. Iván Israel, a Martínez, hoy, hoy es día, hoy en día, hasta en el supermercado. Exacto, hermanito. Muchas gracias, amigos. Saludos, Danky Boy, abrazo fuerte. Oro molido, ochentero que se respete, es fan de los Thundercats. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido oro molido. Te mando un beso fuerte. Este y totalmente de acuerdo. Los Thundercats eran la onda. Yo soy así. Mis lo mío fueron Thundercats y este messenger STH la cueva del mapache Hunter. ¿Cómo estás, hermano? Sigan a STH. La cueva del mapache Hunter. Lo otra vez me hizo una entrevista bien chida. Muchos creen que acá en USA la tenemos fácil, al contrario, lo más difícil es ver los managers de Walmart que están atascados. Es que pasa en todo el mundo. Subí una página en donde vi que pasa en todo el mundo. Este, y de verdad es igual. Justo en México Man Pro. Yo creo que la yo creo ya te conocí, Antonio. Por eso no te quisieron vender a Leo, no como dice el compa, te los encontrarás hasta en las... yo nunca lo encontré, viejo, te lo juro, nunca lo encontré. Quinto Fantástico, a mí me compraban los Thundercats en el Gigante de Azcapotzalco como era... Fíjate, también había Gigante, tienes toda la razón, Quinto Fantástico. Como eran de producción mexicana, los surtieron en todas las tiendas de autoservicio. Yo nunca lo encontré, viejo, y te lo juro que sí lo busqué. Me... Y me acuerdo mucho porque me frustré y acabé comprando un pantro. Y yo me acuerdo que todos llevaban a su león, ¿no?, con su guantecito. Si me equivoco, corríjanme ustedes que sí los tuvieron. Tenía una luz en los ojos. Y este y la espada creo que se le metía en el guante, yo no estoy tan seguro. Pero estaba bien bonito, estaba bien bien bonito y yo nunca lo encontré, nunca nunca lo encontré. Este y si se fijan, hoy en día ya tampoco se encuentra, no sé qué tan caro sea. La última vez me quisieron vender uno en 500 pesos, no sé si los valga. Ustedes que son más fanáticos de estos me podrán decir, pero pero creo que sí, es que me están diciendo, estaba leyendo acá un comentario de José Carlos Bolívar, no, no, dice, este, ya se me fueron las cabras, ah, ya, pero estaba bien chido, a mí me gustaba muchísimo, y al final me quedé con el pantro y acabé odiando ese pantro, el pantro lo que hacía es que se le movían los brazos, ¿no?, tenía ahí una palanquita, y Leo no si tenía luz en los ojos, a lo mejor hasta compré un bootle, no lo sé, pero estaba chavo, entonces no conocía mucho, y al final no lo pude comprar. Dice José Carlos Boraños, es que el Jimán era más visto o la mayor de su época y como dicen Thundercats era el segundo lugar. Fíjense que Jimán sí me gustaba verlo, me gustaba mucho la parte de orco cuando salió al final y te daba como que consejos y te daba así como adivinanzas, ¿no? Este, y me gustaban también los halcones galácticos, eran buenos, pero pues no me atrapó Jimán y yo siempre traté de no tener lo que todos tenían. Yo creo que tal vez por eso ahorita me gustan. Y fíjense que ambos del universo todavía no me atrapa al 100. No no tengo. Pero y fíjense que irónicamente de Thundercast todavía no encuentro nada, eh. Pero los quiero encontrar en el, en el tianguis. Eric Valencia, sí, chismecito, chismecito. José Carlos Bolaños, ¡no! Dice, "Man, bro, yo estoy bien guapo y siempre me la hacen de a todos, ¿qué pasó?" <laughs> Dice, Julio, eso es rebollar. Lamentablemente en algunas grandes corporaciones lo dirigen gente arrogante y soberbia que no tiene la carácter." Sí, aparte digo, yo no soy un chavo yo ya no soy un chavo, pero ¿cómo le rompes la ilusión a una persona? ¿Cómo te puedes, cómo le puedes decir que no tiene el perfil, no? ¿Cómo le puedes decir a alguien que? O sea, y te juro, yo soy de números, yo soy de números, yo soy de decir qué me falta. Siempre he sido así en mis trabajos: de decir qué necesito, qué me falta, cómo puedo crecer más, cómo te ayudo, porque también es de, de decir cómo, cómo puedo sumar, ¿no? Y si se fijan y todos los chicos, por ejemplo, los patrocinadores que han platicado conmigo, la gente que se acerca a mí, que me pide un consejo, se lo doy. Y soy bien estúpido, porque soy estúpido, porque he dado muchísimas cosas, incluso mi equipo lo regalé, a personas que se acercan a mí. Porque a mí me gusta ver crecer a las demás personas, siempre y cuando sean chidas conmigo. No, no que sean chidas, siempre y cuando sean eh, honestos y siempre y cuando sean, este, ¿cómo se puede decir? Uh, pues no te traicionen, ¿no? Eh, entonces, como dice Julio, eh, es triste cuando tú estás peleando, te emocionas y dices, ¿sabes qué? Pues no, no es así, ¿no? Que te bajen de un guamazo es complicado. Y lo mismo pasó, no, no fui el único, ¿eh? Digo, no he platicado con mis demás compañeros, pero creo que a varios les ha pasado algo parecido, ¿no? Y entiendo la parte, si se fijan, por ejemplo, en el salón pasado, hubo mucha gente de TikTok que no tenían los números que teníamos nosotros, ¿no? Yo estoy peleado con ellos, por eso no estoy contemplado en, en los proyectos, pero algunos compañeros sí, ¿no? Como fue Pequeño Coleccionista o tal vez Charlie Wills, ¿no? Pero no los pelaron tampoco. ¿Por qué? Porque estaban buscando gente de un perfil, pues de otro, del perfil que ellos consideran que está bien. Es complicado, como dice. Ahora, Molido Collection, somos perfil humilde, Toño, pero juntos podemos, amigo Charlie, sin miedo. Ahí vamos con todo. Lamentablemente, en algunas grandes corporaciones, así lo leímos, Saludos, Toño, te les foro Montaña dice yo creo que no eres perfil porque Mattel siempre su público fueron los niños y si ves canales de niños no fíjate que no estamos hablando de perfil para para campañas de colector eh, Mattel tiene una línea en especial que es colector como tal que es eh, donde entra la parte de los RLC la parte de los premium la, ese tipo de cosas no al final del día y fíjense que sí que sí me ayudó porque es lo que yo les digo a mí cuando me dijeron que no tenía el perfil me prendieron un cohete en el en el uyuyuy, y me puse a hacer muchas cosas que no había hecho por ejemplo conducir yo siempre les dije que yo nunca iba a conducir algo porque no, te, no tenía un perfil para poder conducir un evento llevo cuatro eventos que conduzco no cuando yo no estudié para eso tengo dislexia tengo eh, dice mi esposa que tengo qué tengo TDA muchas cosas mi mente piensa muy rápido y a veces las ideas son más más rápido que lo que puedo hablar por eso también hablo muy rápido entonces dije, claro que puedo y claro que lo voy a hacer. Y de verdad se los digo, chavos, a esa persona que está ahorita triste, que está en el sofá, que se está diciendo que no puede, tú puedes. Sí se puede, tienen que trabajarle duro, ¿no? Este, y yo creo que el perfil no es por eso, hermanito, es más porque por mi color de piel, lamentablemente, por mi edad, lamentablemente, y hasta yo creo que por mi apariencia física, no lo sé. Porque de ahí en fuera no encuentro otra cosa. Y justamente el crecer en mis redes me llevó a eso, ¿no? A decir, a ver, ahora qué no. Ahora, ¿qué necesitamos? Pero al final del día, durante ese proceso, pues ya no me importa. Entonces, pero quiero que quede bien claro porque sé que hay muchos chavos que ahorita, que ahorita están pasando por muchas cosas, que están pasando por momentos difíciles, que tal vez necesiten ese empujón, necesiten el saber que están. Miren, yo fui un chavo que fui muy solo, que durante mucho tiempo crecí fuera de, 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 de amigos porque, porque pensaba diferente. Entonces, la idea es eso, que, que sepan ustedes si yo algún día hacer tal vez una conferencia o hacer un libro o explicarles que se puede, que se puede, solo tienes que trabajar muy duro. Para mí sería muy fácil dejar esto. Platicando una vez con Sergio, le dije, güey, estoy hasta la madre, estoy cansado de hacer videos, porque a veces pasa. Me regreso a mi chamba. En el ambiente, del, en el ambiente del, de la administración, de mi carrera y todo, soy una persona conocida y tengo una reputación y tengo una trayectoria. Yo hago dos llamadas y consigo chamba y se acabó. Pero al final del día, si yo dejo de luchar por este sueño, ¿qué le voy a decir a mi hijo cuando él quiere ser futbolista? ¿Le voy a decir que no se puede? Pues no, simple y sencillamente no. Sí se puede, pero hay que trabajar duro para eso. Oro Molido nos manda 50 barotes. Gracias, Oro Molido. Todo en esta vida se puede, lo único que no podemos impedir es la muerte, pero eso no sabemos cuándo llegue. Eso es todo oro molido. Concuerdo contigo y por eso mismo, chavos, les digo, enfóquense en hacer cosas constructivas, cosas que de verdad ayuden a los demás, no cosas destructivas. Enfóquense en si no encuentras algo, lo voy a buscar en otro lugar y de diferente manera. No le estoy diciendo que paguen los millones por una pieza porque tampoco está bien pagar mucho dinero por algo que no lo vale. Y lo aclaro y lo remarco y lo recalco, no está bien eso. Trabajen por encontrarlos. No te va a salir a la vuelta de la esquina. No te va a llegar ahorita. Luis Miguel González, gracias hermanos. Ese miembro por un mes más. Gracias, mi querido Luis. Lu Luis, te mando un abrazo fuerte. Que te llevaste una pieza de pelos, ¿eh? Qué buena pieza te llevaste. Dice Guston México. Lo mejor de lo mejor. Gracias hermano. Somos lo mejor porque ustedes hacen que esto pase así. Miki Toys, te perdiste tu mención. Te acabo de mencionar hace ratito. Miki Toys, saludos amigos. De igual manera, saludos a todos los conectados. Abrazo fuerte a Miki Toys. Mickey Toys coleccionables, las mejores tiendas de Monterrey. Sí, Monterrey, ¿no? Saludos desde Colombia, Brian Noreña, el Vengador del Futuro. Dice Toño, es, la, es de la época de Popeye el Marino. No, no soy tan viejo. Que Popeye también se rifaba. Había un juego de Popeye que estaba buenísimo, donde Olive iba aventando corazoncitos y tú los ibas agarrando. Ay, sí, soy de la época. <laughs> Daniel García, resumen, llegué tarde. Ya, Daniel, llegaste tarde. Nunca has he estado, hermanito. La ventaja de esta, de esta red social es que te puedes aventar la repetición y no pasa nada. Déjenme ver que tengo bien olvidado a mis TikTokeros. Perdónenme, TikTokeros. Perdónenme. Tienes a Carlos Leo. Tienes el ACURA NSX. No lo tengo, hermano. Hola, saludos, el Botzi. Sí. Saludos desde Brasil. Abrazo fuerte a toda la banda de Brasil. Saludo, saludos desde el Estado de México a Sandra Díaz. Jerry Gómez, ¿qué tal, Toño? Yo tengo Thundercats, pero. Story en California, que si puede, aquí sí se pueden conseguir. Fíjate que acá en la chacha las no he encontrado. Dice, la tienda que se llamaba Gran Bazar está fue adquirida por Walmart. De hecho, es una de las más famosas que, que está actualmente en Plaza Tepeyac. Fíjate que yo comencé a ir a Plaza Tepeyac ya cuando estaba más más grande y fue porque tenía una noviecilla por allá. Entonces, ya, ya fue más grande. Dice León CM, los Thundercats ya no, ya los encuentras en el rock original donde te cobran de a cinco bolas. ¿Cinco bolas? ¿Te refieres a 500 pesos o cinco mil pesos? No me espantes. Jaime me los Tiendas blancos se convirtió en lo que fue tiendas gigantes, blanco también. Donde yo vivía, este también había una tienda blanco. STH la cueva del mapache Honde, gracias por ver mis videos, Toño. Es un honor, yo nunca me pierdo los tuyos, maestro. Gracias, hermano. Sí. Me caes muy bien porque tienes buena vibra. Y eso es lo más importante, la buena vibra. Y yo sé también, digo, porque hay gente que, que, que dice que no te la puedes llevar la vida pensando positivo. O sea, sí, hay cosas muy malas en la vida. Pero aquí es elección, viejo. Aquí es elegir cómo quieres llevar tu propia vida. Si pensando que puedes lograrlo o mentándole madre a todo el mundo porque no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que es mejor tratar de llevarte la relax, ¿no? Porque al final tú te quedas con el enojo y eso pues termina afectándote a ti. Gracias mi Luis, Luis nos manda 19 pesos, gracias hermano por ese super chat y de verdad muchas gracias a todos los que nos mandan super chat, que nos apoyan, que nos dejan un like, porque les digo todo lo que lo que se gana en los super chat es para comprar equipo que no saben cómo ayuda. Si se fijan ya se escucha mejor eh, sonido en la parte de los tianguis y estoy trabajando para conseguir otro micrófono que sería ya el último ahorita para poder, este, que se escuche mejor todavía, porque es complicado a veces grabar en los tianguis, Toño, ayer no estabas anunciando tu video, ¿qué pasó? ayer no estaba anunciando tu video Julio Santillán, no entendí, ¿cuál video hermanito? cuéntame, ¿cuánto llevas del reto? Ya, lleve, ya de llevar ahorita como 20 ahí va va jalando bien, Sandra Díaz mis papás me platicaron que antes iban a las tiendas grandes de juguete, no había no había ejemplos, Sailor Moon porque estaban agotadas, y me compraban el similar el tianguis, yo feliz Aún los conservo, totalmente de acuerdo contigo. No sé cómo era, porque yo estaba chavo, pero supongo que en Navidad, fíjense que mi papá, eh, pues mi papá era muy, era, vivimos de una familia muy humilde. Mi papá, pues no terminó ni la primaria y todo ese rollo, entonces trabajaba muy duro, pero él no me podía comprar juguetes, eh, o no, los Reyes Magos, por ejemplo, pues no llegaban el día de, de Reyes. ¿Por qué? Porque pues, no se podía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi papá en ese tiempo, todas las tiendas después del 6 de enero, el día 7 de enero ponían todo el 50% de descuento. Y yo nunca encontraba nada, o sea, ya íbamos después y él me decía, "No, pues tú escoge lo que tú quieras." Y me aventaban un choro, ¿no? Y yo no había nada, o sea, olvídate, ni siquiera nada. Entonces compraba coches, que era lo que siempre había coches de radiocontrol, este, alguna patrullita, Cosas de juguete, pues sí que era más mexicano, más artesanal. Por eso les digo que era muy parecido a como es ahora. Muy, muy parecido. O es lo que yo recuerdo. Digo, tal vez estoy bien tonto y no recuerdo bien, pero ustedes me están aquí comentando que así era, ¿no? Eh, ¿Qué piensas del McLaren RLC? Todos los RLC me gustan, hermano. Están muy bien hechos. Y si lo pueden comprar, cómprenlo, por favor. Gracias, Toño. Yo a tenerlo en la vitrina. Te va a gustar muchísimo, hermano. Vas a ver, vas a ver. Rosimar Eloisa, es que los custom se ven mejor en vivo. O sea, yo trato de grabarlos con, eh, con buena luz y todo, pero no, se ven mejor en vivos. Dice Rosemir Eloisa, jajaja, ve ja, ja. eh, Popeye y es blanco y negro. En blanco y negro sí. ¿Sí era en blanco y negro? No, sí. Dice Harry Coleccionable, es muy claro que se vio que Billetito hablaba en el Salón Hot Wheels, México. Billetillo, quién sabe. Esperemos que este año haya Salón Hot Wheels, México. Y esperemos que regrese todo. Y ahí, pues sí, voy a ir, obviamente, ¿no? Te compras tu boletito y vas y no pasa absolutamente nada. Dice: Buenas noches, Toño. Saludos. Déjenme quitar aquí el spam que anda por acá. ¡Ay! Lo quería quitar y lo acabé poniendo acá en la pantalla grandota. Ah, ya está. Saludos, Rosmin Pamel. Saludos y abrazo fuerte. Saludos, hermano. Qué padre que te mando a saludar, Mister Redeso. Dice: van Will, saludos, hermano, qué padre, te mando saludar en mis tres redes sociales, que es Facebook, TikTok, YouTube, un saludo a mis canales, hermano, abrazo fuerte. <laughs> Dice, Redmín Pemel, Aguasteño, te voy a escuchar tu, <laughs> ya sé, ya sé, <laughs> ay no, no me escuchó, pero bueno, estaba muy chavo, ¿no? Ella también tuvo varios novios, seguramente, cuando estaba chava. Gustavo Manpro, toño en México, la industria del juguete tuvo mucha relevancia, innovación, en calidad y creatividad de acuerdo de Ensueño, Exin Plastimar de los mejores de ese entonces hablando de juguetes. Pero la pregunta a Manpro es digo que aquí soy neófito en esto, ¿no? ¿Tú me puedes ayudar tal vez más, ¿no? Por ejemplo, de Ensueño me, me acuerdo del fabuloso Fred, que estaba padrísimo y estaba bien hecho. Pero ¿qué tanto competían, o qué tanta la calidad era tan buena como los de Estados Unidos, a ver, respóndeme ahí manpro Pro, Dante Rodríguez, yo le bajé el coleccionismo porque desde niño siempre digo, que es válido, o sea, recuerden que el coleccionar, o lo que te trae un recuerdo, no es que esté bien hecho a mí me gusta coleccionar cosas que a mi gusto se vean bien, pero lo más importante es que colecciones lo que a ti te gusta, si a ti te gusta eso es válido, o sea, yo respeto mucho a la gente que colecciona bootleg o que, lo que colecciona juguete mexicano aunque a mi gusto no sea tal vez el más atractivo visualmente pero lo respeto porque el, el coleccionista o lo que tú coleccionas te debe de tener algún recuerdo, algo bonito, algo que te haya hecho vivir. O sea, el juguete que más quiero es un juguete de mi hijo que está bien feo, pero me regaló y se ve hermoso para mí, para mis ojos, porque es algo que creó mi hijo, que es un armado con Legos y eso es lo más importante y es lo que tienes que coleccionar. Por eso les digo que no nos hagan caso a nosotros, que ustedes coleccionen lo que a ustedes les guste. Los que, lo que de verdad les apasione. Y eso es lo más importante en el coleccionismo, ¿va? Dice, ya le bajé el coleccionismo porque desde niño siempre fui de Batman y era muy fastidioso ir a, a, a buscar Hot Wheels. Nunca encontramos ningún batimóvil colgado. Es complicado, sí, pero sí salen, hermanito. Yo ve cuántos batimóviles encontré en la última cacería. Sí salen, nada más no hay que darse por vencido. Dice, por acá. Yo, yo comencé a coleccionar Hot Wheels desde el 2006 y había piezas. No sabía de los TH ni de los Super. Pero yo colecciono Mustang y variantes. Empecé a saber de un TH y un Super. Aquí lo interesante saber es qué tan fácil o difícil era coleccionarlos en ese entonces, ¿no? Para saber cómo vamos ahorita. Saludos Ismael desde Monterrey. Alexis Mendoza. Hola, a mí, me toca, a mí me tocó la reedición de los Thundercats. Los conseguí en remate y los terminé vendiendo para mi escuela. Y los carros también de los Thundercats. Supongo que ya las reedición... Bueno, no sé. No quiero decir barbaridades. Pero las reediciones también se hacían aquí en México. A ver si me pueden contestar. Jorge Carrillo. Buenas noches, Toño. En la tienda de Gran Bazar, la primera tiene... Eh, tiene Tienden su tipo que hoy es actualmente Walmart Toreo, y posteriormente surgió la segunda tienda gran bacer que hoy es Walmart Tepeyac. Te digo esto ya que yo, yo les vendía ropa a las cadenas de autoservicio. Fíjense que eso sí me causa gran pesar que tiendas mexicanas, así como eran estas, pues las haya absorbido grupo Walmart, y más como está ahorita, ¿no? Que si recordamos la historia de Walmart con Sam Welcome. Pues era bien diferente, él tenía la idea de servir. Por eso, antes los Walmart ten, o tienen todavía algunos de Te puedo ayudar, porque la idea es que, que, que los empleados te ayudaran. Ahora, si les preguntas, hasta te regañan: ¿Qué no está viendo? ¿Qué está ahí, joven? ¿Por qué me pregunta? ¿En cuánto anda el set de réplicas de los dulces 16? Yo vi uno hace poquito en 35 mil pesos y está, creo que barato, porque anda entre los 35 y los 60, dependiendo del, del, de varias cosas, ¿no? Dice Toño, saludos desde la Colonia Pantitlán. Te viene el evento de Legends en Walmart de Plaza Oriente, pero no te pude saludar en persona. Ojalá y te vuelva a encontrar otro evento. Sí, vamos a estar yendo a la Ciudad de México, ya más seguido. Este, tengo que trabajar, como les dije, en contenido nuevo. Entonces, parte de lo que tengo que hacer es ir, eh, empezar a viajar a la Ciudad de México. Entonces, seguramente nos vamos a encontrar. Vamos a estar ahorita próximamente en. Ay, Julio, ¿dónde vamos a estar? Cuéntame. Porque se me van las cabras. Dice en qué momento Juan Carlos Campos, en este momento, ¿cuál sería la gama más de más plusvalía de Hot Wheels? Es que hablar de plusvalía es complicado, porque sería como que especular. Pero yo creo que lo que siempre se va a mantener y se ha mantenido por el paso del tiempo son los Red Line Club. Estamos hablando desde los primeros hasta los... Y hablando de primeros desde 1968 hasta por ahí del 75. Y de los nuevos, yo creo que a partir de, de que se, se hizo la Red Line Club, híjole, no tengo la fecha exacta, pero debe de ser 2010 hasta ahorita, 2015, ponle, hasta ahorita. Son los que tienen más plusvalía y se siguen vendiendo. También los de convención, por ejemplo, de la convención de San Diego, de, de Atlanta, que acaba de pasar, ya subió 200% su valor. Entonces, imagínate qué plusvalía tiene. Dice, pues en ese entonces, por ejemplo, en sueño traía la, la mejor tecnología electrónica, estaba el 2X1, 2X, fabuloso Fred, y el Car, este programable cuando en el mercado apenas estaban pensando en el tratado. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, y hablando de coches, no te voy a decir marcas porque honestamente no las recuerdo, pero ya se comenzaban a fabricar los primeros robots, ya se hacían coches a control remoto, ¿no? Como el Terrenator. Eh, también ya existía, por ejemplo, eh, había un robot que no me equivoco, si no me equivoco, si me equivoco, corríjanme que era Star Wars, que era un Arturito que ya andaba ahí empezando a caminar y te da un refresquillo. O sea, sí, sí, sí había buenas tecnologías y sí está padre. Digo, y no soy malinchista, claro. Yo quiero que México siempre le vaya bien, pero creo que, pues, igual y sí podía competir. El tema al final fue y creo que fue lo que ocasionó que todo se perdiera pues el todo de libre comercio, pero creo que a la larga benefició más de lo que perjudicó. No lo sé, porque eso ya es, ya es muy complicado, ¿no? Ya empezar a hablar ese tipo de cosas. Y yo creo que lo que vino al final a darle la torre a la industria del juguete ahorita y lo que va a acabar enterrando a la industria del juguete porque yo creo que sí va a ser en su momento, que espero que no sea y toco madera, van a ser las tabletas, va a ser la tecnología, ¿no? <laughs> los celulares. Porque ya los vi. Uy, qué miedo. Porque ya al final del día los niños dejan de jugar, ¿no? O sea, ya al final del día prefieren este. Y yo creo que también lo que ayudó mucho a que esto pasara fueron los videojuegos, ¿no? Porque ahí tenemos un enemigo silencioso en los juguetes que son los videojuegos. Yo llegó el momento que preferí jugar videojuegos que tener juguetes. Entonces, son muchos factores, chavos, muchísimos, muchísimos factores. Vamos a seguir leyendo comentarios. ¿Se acuerdan de Ricochet? Nunca lo pude tener. Fíjense, Ricochet. Este el ricochet era también una joya. Ese se hizo ya en México. Venía de Estados Unidos. Igual era bien difícil de encontrar. Cuántas personas tuvo un video que se hizo viral, que fue del Nator, ¿no? Llegó a más de ya por allá un millón de visitas. Y muchos ponían que nunca lo pudieron encontrar, que nunca lo pudieron hallar. Cuando hoy en día ya lo encuentras, pero antes no se podía encontrar. Entonces. Pues no había, chavos, no había. Siempre ha existido esto. Dice por acá, sigo leyendo sus comentarios. Mi cuñado trabaja en Bodega verdad y ya menciona que la, ya las cajas salen abiertas. Sí, ya, ya es un relajo ahí en Bodega ¿verdad? eh Vamos a Zumpango. Vamos a Zumpango. Un tianguis que está por allá en Zumpango. Entonces, muy pendientes porque les aviso, les confirmo fecha. Entonces, vamos a estar grabando en Zumpango. Por allá. Me recomendaron ese tianguis. Y de ahí yo creo que vamos a Valderucas o a ver qué armamos. Eh, dice por acá Eva Valdés: Oye, oigo, José Carlos Duraño se va a enojar el buen Gons, ¿por qué se va a enojar Gons? Alexis Mendoza, ¿qué necesitamos para tener más cosas de convención como Hot Wheels y más eventos que se necesitan para hacer convenciones? Híjole, se necesita que Mattel mmm, se abra un poquito más al mercado del coleccionismo, porque yo creo, digo, no quiero decir ya más cosas porque ya no quiero tener más bronca ni nada, quiero llevármela siempre ya. Quiero, quiero agarrar ahorita este año, comenzar a sanar y hacer un contenido limpio. Ya no voy a hablar de terceros, creo que sí voy a seguir dando crítica constructiva, porque eso sí es válido, constructiva no hacia las personas, sino a lo que se está sacando o a lo que está dando, que es muy diferente a atacar a alguien. Pero yo creo que, que Mattel necesita acercarse más al mercado coleccionista latinoamericano, al latino como tal, y comenzar a dar... Abrirse a escuchar, porque no lo hace. Hoy en día tienen, ellos creen que tienen la receta perfecta para poder hacerlo todo, y, y les funciona, ¿saben por qué? Pues porque se vende, se vende. Entonces, yo creo que está en nosotros el que esto cambie. El, en, en, lo que pasó con el BMW, que no se compró y se escuchó, y vamos a ver qué pasa este año. Esperemos que se pueda dar el salón Hot Wheels. Dice por acá, José Manuel Mojica, ayer domingo me vendían el Coxil en 250, primera edición, es buen precio, Toñito. No, así está caro. Yo sigo insistiendo que pagar 200 pesos por un básico del mismo. De, 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 de Reciente es mucho dinero. Y yo siento que no está bien. Pero cada quien sus gustos. Dice, hola, bro, hoy en el estado de México, ¿dónde puedo hacer cambios de llantas? Ve a la tienda de Papo Wills, así búscala, dile que vas de mi parte. ¿Cómo exhibo mis carritos, Eva Valdés? Yo los tengo con algo que se llama canaleta para cubrir. Este cable y te funciona muy bien. José Carlos Bolaños Cruz, Barazo, ¿y por qué me voy a enojar? Barazo, los brazos de González están buenos. Robert Belchor, qué bueno que andas por aquí, querido amigo. Yo nunca pude tener alguna figura de los caballeros del Zodíaco. Pues es lo que les digo, no había. O sea, y yo creo que es como ahorita. Hay mucha gente que consigue piezas y dice, pues sí hay, pues sí hay. Yo creo que depende de suerte, constancia, que vaya seguido. Este, cosas así por el estilo, creo que es lo más importante. Emilio Vegeto, yo soy tu vecina, mandamos un saludo. ¿En qué tianguis vas a estar el miércoles? Voy a estar en el tianguis de la 4 de marzo, voy a sacar varios productos a la venta, chacharitas que tengo para vender. Vamos a echarle muchas ganas para ver y continuar con este desafío. Que estuve a punto de rendirme, ¿eh? estuvo a punto de decir, me rindo y me rapo. Pero no, aquí en mi casa, nadie se rinde. Decía mi hermano, decía muy bien, mi mamá no se fletó para crear. Este, no lo puedo decir como lo decía, pero bueno, mi hermano se enfrentó para crear cobardes. Aquí se, 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 se crearon personas que no nos rendimos y nunca nos vamos a rendir. Por lo menos no lo pienso hacer. Señores, los quiero harto. Tengan un excelente inicio de semana y quédense con este mensaje. Si ustedes quieren algo, lo pueden lograr. Solo tienen que trabajar muy duro para hacerlo. Trabajar, darle con toda la actitud. Siempre vean el lado positivo más que el lado, lado negativo. Recuerden que hay un vaso medio lleno o medio vacío. Depende del punto de vista o depende del punto en donde ustedes lo quieran ver. Tengan una excelente, excelente noche. Recuerden que los quiero harto. Gracias. Somos 300 mil señores y vamos por ese millón. Vamos por ese millón. Juntos lo vamos a lograr. Excelente inicio de semana. Me despido. Adiós. Bye. Miembros, los quiero.